En este episodio prosigue la exploración lunar con otras misiones del proyecto Apolo. La tragedia que rozó el Apolo 13 y la aventura de la primera estación espacial americana, el Skylab. Las estaciones rusas Salyut y Mir. Y los extraordinarios récords de permanencia de los cosmonautas rusos. Los éxitos del transbordador espacial, la tragedia del Challenger y una rápida visión de los proyectos para el futuro. Este episodio está dedicado a las grandes hazañas estadounidenses y rusas que han marcado la extraordinaria era de los vuelos espaciales después de la conquista de la Luna. Naturalmente, la conquista de la Luna nos involucró a todos emocionalmente. Fue el auténtico primer paso del hombre fuera del planeta. Pero desde el punto de vista tecnológico, el desarrollo experimentado en los años siguientes ha supuesto una fase mucho más refinada. No solo hemos regresado a la Luna llevando incluso una especie de automóvil, sino que se han construido las primeras estaciones orbitales y también vehículos espaciales capaces de regresar a la Tierra como los aviones para poder ser reutilizados después. Ir al espacio, ya se sabe, es costoso y en consecuencia era necesario tener buenos motivos para hacerlo. Por desgracia, el conocimiento, la exploración y el interés científico no eran y no son buenos motivos, motivos suficientes. Hacía falta algo más. Y había un par de buenas razones. La primera estaba constituida en aquella época por las ventajas económicas de las observaciones desde el espacio, cosa cierta por otra parte también hoy, o sea, su utilidad para la agricultura, la investigación minera, la oceanografía, la meteorología. La segunda, igualmente importante, era el dominio de las tecnologías espaciales en una época en la que las dos superpotencias se enfrentaban con satélites espía y, sobre todo, con el desarrollo de los misiles. Por consiguiente, recobremos el hilo de la narración después de la conquista de la Luna por el Apolo 11 y veamos cómo fue complementado aquel grandioso programa con los vuelos posteriores, empezando por el Apolo 12. El 14 de noviembre de 1969, el tiempo es pésimo en Cabo Cañaveral, pero el lanzamiento del Apolo 12 tiene lugar igualmente. Es la segunda misión destinada a la exploración de la Luna. Pocos segundos después del lanzamiento, un rayo alcanza el cohete. Se viven momentos de inquietud, pero todo sale bien. Pese al comienzo tormentoso, el Apolo 12 se revela como una de las misiones más tranquilas y fructíferas. Se repiten las maniobras en órbita lunar. El módulo lunar es desacoplado y después acoplado al módulo de mando. Dos astronautas, Charles Conrad y Alan Bean, se trasladan a él. Empieza el segundo alunizaje del proyecto Apolo. El módulo se posa en el suelo lunar con una maniobra perfecta a pocos metros del punto previamente establecido en el Océano de las Tormentas, cerca de una sonda automática lanzada dos años antes, la Surveyor 3. Los dos astronautas permanecen en la Luna durante 31 horas y realizan dos paseos, recogiendo muestras de rocas y dejando sobre la superficie un sismógrafo para registrar los terremotos lunares, es decir, los temblores de la corteza lunar, a partir de los cuales estudiar la constitución de los estratos más internos. Gracias a análisis efectuados en Tierra, se confirma que se puede obtener oxígeno y otros elementos del suelo lunar. Las otras misiones se suceden con éxito, excepto la Apolo 13. Esta misión no se convierte en una tragedia por muy poco. La explosión de los depósitos de oxígeno en el módulo de mando obliga a los tres astronautas a trasladarse al módulo lunar y a utilizar sus motores para volver a la Tierra. En una declaración de la NASA puede leerse: el Apolo 13 debe ser clasificado como un fracaso. Pero en otro sentido, esta misión demuestra la capacidad humana para operar incluso bajo una tensión extrema. Por eso, será siempre recordada en la historia de la astronáutica. Con el Apolo 15 se lleva a la Luna un jeep especial, el rover lunar, que permite a los astronautas un radio de exploración mucho mayor. Es un curioso vehículo eléctrico que alcanza una velocidad máxima de 11 km por hora. Los astronautas del Apolo 15 lo utilizan para recorrer 27 km alrededor del punto de alunizaje. También los tripulantes del Apolo 16 se desplazan por la Luna con un rover cubriendo unos 30 kilómetros y recogiendo casi 100 kilos de suelo y rocas. La última misión en la Luna es la del Apolo 17.
El lanzamiento tiene lugar el 17 de diciembre de 1972. Todas las maniobras se desarrollan a la perfección y el módulo lunar se dirige con exactitud al punto elegido para el alunizaje. A bordo se encuentran Eugene Cernan, el comandante, y Harrison Schmitt, geólogo, además de astronauta. Su exploración de la superficie lunar es la más extensa y profunda. Permanecen casi 3 días en la Luna y con el rover recorren 34 kilómetros alrededor del punto de aterrizaje en el Mar de la Serenidad, cerca del Valle de Taurus Littrow. En estas exploraciones se recogen 110 kilos de rocas y se colocan numerosos instrumentos para estudiar diversas características lunares. Debido a la escasa fuerza de gravedad lunar, un sexto de la terrestre, el hombre debe rehabituarse a andar, pero una vez acostumbrado puede valerse de esta característica para trasladarse rápidamente a grandes saltos. Schmitt no puede contener su entusiasmo al descubrir en un cráter una roca de color anaranjado. Antes de subir al módulo lunar, los dos astronautas dejan una placa parecida a la que en 1969 colocaron Armstrong y Aldrin. La inscripción dice: aquí el hombre ha completado su primera exploración de la Luna, diciembre de 1972 después de Cristo. Que el espíritu de paz que ha acompañado esta misión se refleje en toda la humanidad. Una cámara de televisión abandonada en el suelo lunar filma la partida del módulo. Los dos últimos exploradores de la Luna regresan a la Tierra. Desde entonces, la Luna no ha recibido más visitas de astronautas. Bueno, son imágenes que todavía hoy nos dejan maravillados, sobre todo si pensamos que estos progresos se realizaron en muy poco tiempo. Mi madre, que ha asistido gracias a la televisión a las misiones lunares, me decía que cuando era pequeña había visto pegados en las paredes carteles que invitaban a la población a asistir a los primeros intentos de los pioneros de la aviación, y los titulares de los carteles decían: ¿conseguirán volar? Bien, pues durante el transcurso de su vida, las personas de su generación han visto cómo las máquinas voladoras pasaban de las tentativas de planeo al aterrizaje en la Luna. Esta hazaña se narra en un interesante museo de Washington que nuestros enviados han ido a visitar y que muestra y contrapone la actividad de los hermanos Wright y la de los astronautas. Veamos. Este es el primer avión que voló. Se trata del famoso avión de los hermanos Wright. Era el año 1903 y se encuentra aquí, en Washington, en el National Air and Space Museum, el Museo del Aire y del Espacio. Y a pocos metros de distancia está el módulo de mando del Apolo 11, con el que el hombre llegó por primera vez a la Luna. Entre estos dos vehículos parece haber siglos de distancia, y sin embargo, el tiempo que les separa es en realidad brevísimo, apenas 66 años. 66 años para pasar de los aviones con alas de tela y de madera y con mandos manuales a las astronaves conducidas por ordenador. En los años siguientes tuvieron lugar notables avances y se perfeccionaron los motores, la estructura y la capacidad técnica de los aeroplanos que empezaron a utilizarse en la guerra. Se volaba expuesto al viento y a la lluvia y sin paracaídas. Volar abría nuevos horizontes, ofrecía nuevos objetivos a superar, y aquí, sobre nosotros, está uno de los aviones más famosos de esta época de los pioneros del cielo. Es el Spirit of St. Louis. Como es sabido, con este aparato, Lindbergh fue el primero en cruzar en solitario el Atlántico, travesía que requería días de navegación. 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, se superó otra frontera, la barrera del sonido. Con este avión, el X-1, se atravesó por primera vez la barrera del sonido. Era un auténtico desafío, porque por otra parte no se sabía cómo reaccionaría el cuerpo humano a esta velocidad. Este extraño avión negro ha marcado una época. Hasta los años 50, ningún avión había salido de la atmósfera, y este aerocohete llamado X-15 lo hizo por primera vez. Los primeros vuelos fueron realizados en 1959 y con los vuelos sucesivos se alcanzaron los 100 kilómetros de altura y una velocidad de 7.000 kilómetros por hora. De hecho, este avión podía realizar, como se dice, vuelos suborbitales. Era, por así decirlo, el eslabón entre los vuelos en la atmósfera y los vuelos orbitales, los vuelos espaciales.
Una pequeña curiosidad. ¿Sabían que uno de los pilotos del X-15, aquel aerocohete, era Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna? Una pasión por volar verdaderamente extraordinaria. Bien, veamos ahora, en esta evocación de la conquista del espacio, las estaciones orbitales que en los años 70 marcaron una nueva etapa de la astronáutica e iniciaron una nueva competición entre rusos y americanos. Los acoplamientos en órbita y las pruebas de resistencia de los astronautas eran un importante banco de pruebas para verificar la posibilidad de construir más tarde auténticas estaciones espaciales, habitables de forma casi permanente por el hombre. He aquí la crónica de estos hechos. Los conocimientos adquiridos con las misiones Apolo se concentran en el Skylab, una enorme estación espacial construida por los estadounidenses con la tercera etapa del cohete Saturno. Al principio, el Skylab tiene algunos problemas, pero en los paseos espaciales, los astronautas de la primera tripulación consiguen abrir los paneles solares que habían quedado bloqueados durante el lanzamiento. Sin la energía eléctrica producida por esos paneles, muchos aparatos a bordo del Skylab no habrían podido funcionar. Durante la misión, tres tripulaciones compuestas por tres astronautas cada una permanecen largos periodos en la estación espacial, llevando a cabo experimentos sobre la fisiología del cuerpo humano en condiciones de ingravidez y tomando miles de fotografías de la superficie terrestre. También el Sol es estudiado por los astronautas del Skylab y, sin el velo opaco de la atmósfera, se consiguen imágenes extraordinarias de los fenómenos más importantes, las gigantescas protuberancias que se levantan cientos de miles de kilómetros o las fulguraciones, violentas tormentas magnéticas cuyas consecuencias pueden sentirse incluso en nuestro planeta. El Skylab cae en la Tierra, desintegrándose al entrar en contacto con la atmósfera en 1979. Durante los años 70 tiene lugar otra misión, importante sobre todo por su valor simbólico. Es la misión Apolo-Soyuz, el acoplamiento en órbita de una nave estadounidense con su equivalente soviética. Es la primera vez que estadounidenses y soviéticos, enfrentados por la Guerra Fría, colaboran en el campo espacial. Las dos cápsulas se lanzan con pocas horas de diferencia, el 15 de julio de 1975, desde las bases de Baikonur y de Cabo Cañaveral. La cita en el espacio se logra a la perfección. Durante una semana, las dos naves permanecen acopladas y las tripulaciones llevan a cabo varios experimentos y observaciones. Con esta misión concluyen los vuelos de las cápsulas Apolo. La NASA ya está pensando en una nueva manera de viajar por el espacio, un transbordador utilizable varias veces, el Space Shuttle. Entretanto, los soviéticos realizan con éxito la serie de estaciones espaciales Salyut, en las que las tripulaciones pasan algunos meses en órbita, demostrando así que el cuerpo humano puede sobrevivir durante largos periodos de tiempo en ausencia de gravedad. En estas estaciones se desarrollan complejos experimentos científicos y se estudia en profundidad la superficie terrestre, la atmósfera y los océanos. Las observaciones astronómicas son numerosas, especialmente de fenómenos que no son visibles desde la Tierra debido a la atmósfera, como las emisiones de rayos X, de rayos gamma y de rayos ultravioletas de las estrellas, de las galaxias e incluso del Sol. A las estaciones de la serie Salyut pueden acoplarse a la vez dos naves Soyuz. La maniobra se realiza por primera vez sin problemas en enero de 1978. La Soyuz 27 se acopla a la estación espacial a la que ya estaba unida la Soyuz 26, que había atracado un mes antes. Para abastecer la Salyut, los soviéticos utilizan naves sin tripulación, las Progress, que hacen de enlace entre la Tierra y el espacio, suministrando a las estaciones combustible, oxígeno, víveres, instrumentos científicos y recambios, y también llevando el correo a los cosmonautas. En la estación Salyut 7 se encuentra la segunda cosmonauta soviética, Svetlana Savitskaya. Junto a Savitskaya están otros cuatro cosmonautas. Los sistemas de a bordo, proyectados para albergar cinco personas como máximo, son puestos a prueba. A su regreso del espacio, Savitskaya reemprende su actividad como piloto de pruebas. Las estaciones de la serie Salyut han estado ocupadas hasta 1986. La última Salyut, la número 7, se precipitó sobre la Tierra desintegrándose al contacto con la atmósfera en 1991.
Pero, entre tanto, la Salyut ha sido sustituida por una nueva estación espacial, la Mir, que todavía sigue en órbita. La Mir es puesta en órbita el 20 de febrero de 1986 por un gigantesco cohete Proton. La nueva estación es tan grande como las viejas Salyut, pero presenta grandes novedades. En sus cinco escotillas pueden atracar a la vez cinco Soyuz, varias naves de carga Progress y varios módulos científicos como el Kvant. Pueden vivir a bordo hasta seis cosmonautas y sus habitáculos son mucho más cómodos que los de la vieja Salyut. En la Mir, Valery Polyakov bate el récord de permanencia en el espacio con 439 días de estancia en la estación espacial. Actualmente está demostrado que el hombre puede vivir en estas condiciones durante largos periodos, aunque su sistema muscular y esquelético necesita una gimnasia diaria cuidadosamente estudiada. Y es en la Mir donde Sergei Krikalev se queda, por así decirlo, olvidado, cuando a finales de 1991 la Unión Soviética entra en crisis y se fragmenta en repúblicas independientes. Krikalev, que debía regresar a la Tierra en octubre de 1991, conseguirá volver en marzo de 1992, no ya a la Unión Soviética de la que había salido, sino a una nueva nación, Rusia. Bien, pueden pasar cosas así en el espacio, pero hay un aspecto interesante a mencionar en las misiones espaciales soviéticas. Mientras que los astronautas estadounidenses regresaban, como sabemos, con el clásico splashdown en el océano, en las proximidades de una nave de apoyo, los soviéticos, en cambio, caían directamente sobre la dura madre Tierra con la ayuda de un paracaídas. Durante muchos años los soviéticos no facilitaron detalles de estas entradas. Ahora, en cambio, sabemos muchas cosas, algunas muy curiosas. Nos ha hablado de ello nuestro enviado, que ahora nos ofrece una breve entrevista realizada en Moscú con el segundo astronauta soviético después de Gagarin, German Titov. General Titov, ¿cómo les explicó a las primeras personas que le encontraron que no era un extraterrestre? Cuando volví a tierra, el paracaídas principal se abrió a una altura de casi 4,5 kilómetros. Poquísimos minutos después de haber tocado el suelo, apenas transcurrido el tiempo de recuperar el aliento, vi a tres hombres que se acercaban en motocicleta. Se pararon no muy lejos de mí, a 15 o 20 metros, y se quedaron mirándome con atención, observándome. Les dije: chicos, ayudadme a quitarme el traje espacial. Ellos me miraban y no bajaban de las motocicletas. Después me preguntaron: ¿eres Tito? ¿Vienes del espacio? Sí, del espacio. Entonces, bienvenido. Y se lanzaron sobre mí y empezaron a ayudarme. Les pregunté: ¿por qué estabais tan recelosos? Y ellos dijeron: estábamos trabajando en el campo y oímos unos disparos. En efecto, el astronauta es catapultado fuera de la nave mediante unas cargas explosivas. Caían algunos objetos del cielo. No comprendíamos qué estaba pasando. No había paracaidistas, nadie. Después te hemos visto a ti con el traje espacial de color naranja. Ese traje tan extraño, y hemos pensado que nuevamente habían abatido a un piloto americano. Los últimos avances en la conquista del espacio los llevan a cabo los estadounidenses con un vehículo espacial totalmente nuevo, el transbordador espacial. El sueño de los primeros inventores de cohetes era construir un vehículo capaz de alcanzar la órbita terrestre y después volver a la Tierra como un avión. Este sueño se hizo realidad en los años 80, pero ya en 1969 el proyecto estaba en marcha. Bueno, en aquel momento yo me encontraba en Houston y, hablando con el jefe del proyecto que después construiría el transbordador, le pregunté si podía reservar plaza en el primer vuelo con periodistas a bordo. Por supuesto, me dijo, usted es el primero de la lista. Por ahora todavía estoy esperando, pero nunca se sabe. Este es el transbordador. Estamos en 1981. Desde hace algún tiempo, la NASA ha concentrado todos sus recursos en el desarrollo de un vehículo cósmico alternativo a los cohetes, el transbordador espacial, una nave utilizable varias veces. Empieza así una nueva era en los vuelos espaciales. El transbordador se eleva como un misil, entra en órbita como una astronave y aterriza como un avión. Así es como funciona. Un par de minutos después del despegue, se sueltan los dos grandes cohetes auxiliares ya consumidos.
Estos cohetes, mediante paracaídas, caen suavemente en el Atlántico, son recuperados y pueden volverse a utilizar 25 veces más. Después de 9 minutos se desacopla el gran depósito de carburante y el transbordador puede entrar en órbita. El transbordador Columbia despega de la rampa de Cabo Cañaveral el 12 de abril de 1981 a las órdenes de John Young, un veterano de las misiones lunares que vuela al cosmos por quinta vez. La característica más importante del transbordador es la gran bodega de carga que podría contener toda la estación Mir soviética. Desde esta bodega transformada en rampa espacial, la NASA piensa lanzar los satélites. Y no solo eso. En esta bodega también se cargarán los satélites recuperados por los astronautas para devolverlos a la Tierra o repararlos inmediatamente. Una de las operaciones más espectaculares de mantenimiento se efectúa con éxito en el telescopio espacial. Este telescopio, lanzado en abril de 1990, tenía un defecto que le hacía miope. Sus imágenes eran confusas y no mostraban los detalles esperados. En diciembre de 1993, los astronautas del transbordador recuperan el gran telescopio y le aplican unas lentes electrónicas para mejorar su visión. Si bien esta operación se desarrolla con pleno éxito, el lanzamiento de satélites por el transbordador resulta más costoso y difícil de lo previsto. Otros cohetes, como el Ariane europeo o el Proton soviético, se convierten en competidores peligrosos. Pero el transbordador tiene otras muchas cosas que ofrecer. Puede albergar hasta 7 personas con posibilidades de trabajar, de realizar experimentos y de vivir con bastante comodidad. En 1983, en el transbordador vuela la primera astronauta americana, Sally Wright. En una misión del año siguiente, entre los 7 componentes de la tripulación se encuentran 2 mujeres, de nuevo Sally Wright y Catherine Sullivan, que se convertirá en la segunda mujer que paseará por el espacio, precedida pocas semanas antes por Svetlana Savitskaya a bordo de la Salyut 7. A mediados de los años 80, el transbordador se considera un éxito, tanto para ser utilizado con fines comerciales como con fines científicos. Pero el 28 de enero de 1986, el programa sufre un golpe imprevisto. La rotura de una guarnición en uno de los 2 cohetes auxiliares provoca una tragedia. El Challenger explota después de 73 segundos de vuelo. Los 7 miembros de la tripulación, entre ellos una maestra que debía dar algunas lecciones desde el cosmos, perecen en el accidente. Los vuelos se suspenden durante más de 2 años. El transbordador, completamente renovado y dotado con los mejores sistemas de seguridad, vuelve a volar en 1989. Cada año realiza 6 o 7 misiones. Sigue dedicado al lanzamiento y al mantenimiento de satélites, pero su principal función en el futuro será la construcción de una gran estación espacial multinacional que se llamará Alpha. Bueno, ya hemos llegado a nuestros días. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué grandes proyectos están en estudio? Bien, el más importante es, sin duda, la gran estación espacial. Se llamará Alpha y en ella participarán, además de estadounidenses, europeos, japoneses y rusos. Es más, para preparar la construcción de este gran laboratorio que volará sobre nuestras cabezas, las tripulaciones americanas del transbordador y los cosmonautas de la estación rusa Mir se reúnen regularmente en órbita y durante estas citas estudian y experimentan todo lo necesario para realizar la gran estación. Veamos cómo. La Estación Espacial Alpha es el próximo gran programa espacial. Veámosla en una animación por ordenador. Proyectada inicialmente por los estadounidenses con la colaboración del Canadá, del Japón y de la Agencia Espacial Europea, Rusia también participará en el desarrollo y en la construcción de la Estación Espacial Alpha. Es más, un acuerdo entre estadounidenses y rusos prevé la utilización de la Estación Mir como laboratorio para preparar el montaje en órbita de la nueva estación. De hecho, el ensamblaje del corazón de la estación será efectuado por astronautas americanos y rusos que utilizarán el transbordador espacial y la Estación Mir. Después de la construcción del núcleo central, podrán acoplarse otros módulos realizados por las naciones participantes. En previsión de este esfuerzo conjunto, en junio de 1995, el transbordador espacial se acopló en órbita a la estación Mir
para efectuar una prueba general y comprobar si las tecnologías estadounidense y rusa eran compatibles. La cita ruso-americana, varios años después del famoso encuentro Apolo-Soyuz, se desarrolló a la perfección. La próxima etapa será el inicio de la auténtica construcción y tendrá lugar en los primeros años del próximo milenio. La estación espacial será muy versátil y flexible. Son numerosas las funciones que actualmente ya tiene asignadas. Servirá como centro de investigación biomédica para estudiar el comportamiento del hombre en condiciones de ingravidez, permitirá desarrollar nuevas tecnologías que utilicen la microgravedad e incluso podría convertirse en una central eléctrica que transformara la energía solar en microondas y las transmitiera a la Tierra. La estación espacial Alpha también funcionará como hace hoy en pequeña escala el transbordador, como taller de reparaciones para satélites averiados y como base de lanzamiento de sondas destinadas a estudiar otros planetas del sistema solar. En resumen, se podrán hacer muchas cosas en el espacio. Algunas ya están previstas, otras todavía deben definirse, porque el problema, como siempre, es la financiación. Pero lo que hemos visto en este episodio nos ha permitido comprender que la capacidad inventiva y tecnológica del hombre se abre sobre fronteras siempre nuevas. Me quedó grabada una frase que un día dijo Wernher von Braun, el creador del vuelo a la Luna. Durante mi vida, dijo, he aprendido que la palabra imposible en realidad no existe. Bueno, quizás no sea exactamente así, pero hay algo de verdad en ello si observamos lo que ha sucedido en estos decenios en el espacio, y no solo allí. Hasta pronto. Adiós.